Sí, muy. Volvés a trabajar en televisión. De todos los que pasaron de CQC, ¿convocás alguno? Si volviese. A ver. Yo creo que hay gente increíblemente. Andy es, la verdad, es un tipo brillante. Ha hecho su carrera más allá de los bombardeos que le hice y todo. La verdad que un tipo de los medios, sin duda, un tipo de los medios. Y logró después de mucho tiempo asentarse bien en radio. Hizo un producto que se va a recordar. Perros de la Calle es un programa que se va a recordar. Para una generación va a ser importante. No sé si como cuál es. No, pero está bien, ¿quién lo duda? Matías Martín, toda esa generación de Metro, por supuesto. A mí me parece que está ya muy formateado para la televisión. Yo no sé si hoy buscaría a alguien de ese tipo, pero Andy, la verdad es un tipo brillante. Juan de Natal es un tipo brillante. Es el más vivo de todo. Yo creo que Juan es un tipo bien preparado, tiene la maldad en toques necesarios, tiene un humor muy interesante también, y siempre ha sabido ocupar su lugar. Porque lo que decía que se ha manejado, es un tipo que. Pues decía que cuando había esos quilombos, a él siempre como que le chupó un huevo todo lo que pasaba alrededor. La verdad que el trío Eduardo, sí. Yo siempre los he intentado preservar. No sé si se sintieron preservados. ¿No? Hoy Andy dijo eso, que ustedes eran un grupo y el resto. Y todo. Además era como. Una secta. Además yo siempre le decía, Juan Eduardo, no sea un problema esto. El mejor producto. Perdón por lo que decía, no es producto, pero. De los que salieron al lado tuyo, el mejor es Andy. ¿Sentís que fue el mejor de todo? No, ¿que mejor la hizo? No, que mejor... Yo creo que hay mucho viento detrás. Nacho Gano es un excelente profesional. Excelente. Excelente el tipo. A él le gusta estar más frente a cámara. Yo siempre le digo, Nacho, me parece que estás más para la cocina. Es un tipo que. Además, muy buen tipo. Creo que el pelado, creo que varios han tenido. Es muy difícil en esta profesión. Poder sobrevivir a lo que hiciste. Por eso que Andy lo haya podido lograr es un gran mérito de Andy. Y que Andy no lo presentás más como ex-CQC. Porque ha logrado trascender lo que es CQC. En cambio, vos lo ves a Gonzalito. Sí. No, otro que le fue muy bien, pero que buscó otro camino es Clemente Cancela. Sí. Clemente, sí. Que Clemente ha buscado desde el lado indie, le pondría yo, y lo sigue haciendo otro camino. ¿Y me parece a Gonzalito que... qué? No, que hay muchos que le ha costado salir del rol y que siempre terminás viendo un notero, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero también es un negocio muy difícil para poder salir de donde te metieron o donde te quedaste. Sí. O te compró la gente también. A veces y también uno también está cómodo, ¿no? No es un negocio como para correrse. Vos sabés que acá te corres, te fueron uno o dos mal y es muy difícil volver. Andy, vuelvo ya porque hoy estuvo. Andy, sus comienzos en las tele no fueron para nada bueno. Para nada, bueno. Y a pesar de eso sobrevivió. Sí. Y llega a una televisión, tal vez ahora no tan espectacular, pero lo logró. Ahora es un programa de los sábados. Va muy bien. Y corrió a Mirta del horario. ¿Eso en tu competitividad no te daría volver a la tele a ver si corres a Mirta del horario, por ejemplo? A Andy hay que correr. No, bueno. No creo que pudiese hacer algo en la televisión. ¿No? La verdad que yo no quiero volver con el cuento de siempre, pero la verdad que en donde me muevo en el mundo digital, los números son... muchísimo más grande. A lo mejor uno dice, bueno, yo no me entero porque estoy acá. E insisto, cada colectivo se entera de las cosas que se tienen que enterar. El noticiero que hemos hecho, que ahora lo está conduciendo la Lomir, lo ven 700.000 personas todos los días. Y vos decís, yo no lo veo. Bueno, mirá, pasan por otros lados. Claro. Lo que hemos armado con Filo Media Group es realmente algo muy grande. Es tal vez uno de los fenómenos periodísticos más relevantes en la región. Lo que estamos haciendo en otras áreas... tienen números impensables para la radiofonía argentina. Vórtex tiene número impensable para la radiofonía argentina del día de hoy. Entonces vos decís, está bien, pero no salís en los medios. Bueno, mi vida no pasa por ahí. No es por estar en estos medios. Sueno donde yo creo que hay que sonar ahora. Ahora en donde me parece donde hay que estar, ¿no? ¿Cómo te sentís? A veces te escucho a la mañana temprano y con los compañeros que tenés a lo que son pibes. ¿Cuántos años tienen? Sí, tengo uno de 25, Ignacio Corral, y otro de... A veces te siento tratando de explicarle las cosas. Bueno, a veces te pasa, ¿no? No, pero de verdad digo eso. ¿Qué pues te pasa? Tiene la de mi hijo. No, claro, bueno, no. Pero por eso te lo estoy diciendo. A mí también a veces me pasa con eso. Digo, no, ¿qué te pasa con eso? ¿Cómo les debería pasar? No, de verdad, ¿vos qué te pasa con eso? A veces yo muchas veces me veo que estoy haciendo cosas ya por oficio y no sé si por eso... Por eso te pregunto. El programa que hacemos bien temprano a la mañana, primero voy a un grupo etario de gente que es más o menos la que me acompañó en radio, que hoy en día ya tienen hijos. Que están en ese horario, un horario que compartimos todas las mañanas. Yo estoy intentando no hacer ni un programa humorístico, que muy bien lo hace Del Moro y tiene ahí muy bien metido toda esa parte.
No quiero hacer un programa de noticias, creo que la noticia la gente la está buscando en otro lado. La gente grande la busca un poco en la M y en los.com. La gente más 45 para abajo está buscando otras cosas. Quedamos mucho que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con ciencia, con temas sociales. Entonces, ahí en ese mundo con autos, me siento cómodo y me estoy haciendo un programa. Pero es cierto que a veces tenés que contar cosas que... Y no saben de qué hablar. Sí, de música, sobre todo. Bueno, la música ya es muy raro que alguien... La música se ha vuelto un commodity, ¿no? Claro. Hoy. Y las pautas van...